Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Bienvenidos a los cuatro mundos, cuatro regiones, Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos. Atrévete a experimentar esta nueva travesía. Junto a la carrera de turismo, Nunarí vive la historia que quieres contar. La Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE es un centro de educación superior ubicado en Sangolquí, en la provincia de Pichincha, Ecuador. Fundada en 1922, actualmente tiene cuatro sedes y constituye una de las universidades más prestigiosas del Ecuador. La carrera de turismo tiene como objetivo de estudio al destino turístico basado en el horizonte y del desarrollo sostenible de los ejes sociales, económicos y ambientales. La salida del austro significa viento que sopla del sur. Tiene como propósito recorrer las provincias de Cañar, Azuay y Loja. La agencia de viajes Nunarí les da la bienvenida a esta nueva aventura que les dará nuevas experiencias y conocimientos para aprender más sobre nuestro grandioso país. El sur del Ecuador se denomina como la región austral, una región llena de riquezas precolombinas, con territorios naturales protegidos, con una gran oferta de finas artesanías y festividades populares durante varias épocas del año, con una deliciosa gastronomía. Nada desarrolla tanto la inteligencia como viajar. En este primer día empezaremos la travesía desde el aeropuerto Mariscal Sucre, el cual fue inaugurado el 20 de febrero del 2003, también llamado Aeropuerto de Tababela. Es la principal puerta de entrada al Ecuador. En este aeropuerto se garantiza operaciones eficientes y seguras para las aerolíneas y servicios mejorados para los pasajeros. Esto lo ha convertido en el aeropuerto más reconocido de la región, ubicado en la parroquia de Tababela vía Ayaruquí, con una altitud de 2.411 metros sobre el nivel del mar y una temperatura promedio de 13 grados centígrados. Dentro del aeropuerto, los estudiantes recibirán un bus breakfast y amenities por parte de Nunarí. Luego se dirigirán a realizar el check-in, en el que se debe presentar el pasaporte o cédula de identidad. Aquí les entregarán una tarjeta de embarque, factura al equipaje, el cual será revisado si cumple con las características que exige la aerolínea. Luego los estudiantes deberán dirigirse en la zona de embarque en la entrada de los vuelos nacionales y permanecer en la sala de espera hasta que sea la hora del vuelo. Una vez en el avión comenzará la aventura. Podrán observar los hermosos paisajes visibles desde el cielo. En aproximadamente 50 minutos, el avión aterrizará en el aeropuerto Mariscal Amar, o también conocido como el aeropuerto de Cuenca, ubicado en la provincia de Azuay. Este aeropuerto es el terminal área que brinda el servicio de la ciudad de Cuenca del Ecuador. Este aeropuerto se encuentra ubicado a 2.532 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura referencial de 20 grados centígrados. La operación del aeropuerto se inicia a las 6 de la mañana y termina a las 9 de la noche en el horario local. Cuenca es oficialmente Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca. Es la capital de la provincia de Azuay, así como su urbe más grande y poblada. Se encuentra atravesada por los ríos Tomebamba, Tarqui, Yanuncay y el Machangara. A una altitud de 2.550 metros sobre el nivel del mar y con un clima andino de 15 grados Celsius en promedio, es llamada Atenas de Ecuador por su arquitectura, su diversidad cultural, su aporte a las artes, ciencias y letras ecuatorianas, y por ser el lugar de nacimiento de muchos personajes ilustres de la sociedad ecuatoriana. Es la tercera ciudad más poblada del país, detrás de Quito y Guayaquil.
La ciudad es el único del área metropolitana de Cuenca, constituida además por ciudades y parroquias rurales cercanas. Fue fundada el 12 de abril de 1557 sobre las ruinas de la ciudad incaica de Tomebamba y de la ciudad de Cañari de Huapodeli. Bajo órdenes de virrey de Perú, Andrés Hurtado de Mendoza, durante el siglo XX, la ciudad mantuvo su crecimiento fomentado la educación y la cultura. Y en el año de 1999, su centro histórico es declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es uno de los más importantes centros administrativos, económicos, financieros y comerciales del Ecuador. Las actividades principales de la ciudad son el comercio y la industria. Cuenca también se ha consolidado como un atractivo turístico internacional. Los estudiantes recogerán sus maletas y las llevarán hacia el autobús brindado por la universidad. Este bus nos acompañará durante esta salida de 3 días, grandiosas en el sur del país. El bus cuenta todas las medidas de seguridad, con asientos reclinables y además de un micrófono para poder ir guiando en el trayecto de nuestra aventura. El bus nos estará esperando afuera del aeropuerto para dirigirnos a la ciudad de Loja, donde podremos disfrutar de un delicioso almuerzo. La ciudad de Loja está a 3 horas de Cuenca, por lo cual los estudiantes podrán ir haciendo actividades y dinámicas con todo el grupo de sus asientos. Para mayor seguridad y también desde las ventanas del bus podrán disfrutar de la flora que existe durante todo el trayecto. Loja también es conocido como la Inmaculada Concepción de Loja. Es la capital de la provincia de Loja, así como la urbe más grande y poblada de la misma. Se encuentra atravesada por los ríos Zamora y Malacatos y Jipiro. Al sur del Ecuador, a una altitud de 2.060 metros sobre el nivel del mar y con un clima ecuatorial de 18 grados centígrados en promedio, con marcada influencia del clima tropical y templado andino. Es llamada la capital musical y cultural del Ecuador por su arquitectura, su diversidad cultural, su aporte a las artes, ciencia, música y letras ecuatorianas, y por ser el lugar de nacimiento de muchos personajes ilustres de la sociedad ecuatoriana. Esta es la 9ª ciudad más poblada del país. Fue fundada el 8 de diciembre de 1548 por Alonso de Mercadillo, y desde entonces es uno de los principales núcleos urbanos de la nación debido a su desarrollo y ubicación geográfica. Entre las actividades principales de la ciudad están el comercio principalmente, la agricultura, la ganadería y la educación. Para nuestro almuerzo entraremos a las parrilladas de Lojanito, donde almorzaremos algo típico de esta maravillosa ciudad. Será una sopa cremosa de alverja con guineo verde, también denominado repe, el cual se le puede acompañar de aguacate, quesillo o queso y ají. Para poder preparar este plato típico, primero, cuando pele los guineos es importante pelarlos y cortarlos en agua o con el grifo abierto, para que los guineos no se hagan negros. Eso también ayuda a evitar el líquido meloso no se pegue en las manos. Al agregar el guineo picado al agua, esta siempre tiene que estar hirviendo. Lo mejor es agregarlo en opciones y después de cada porción esperar que empiece a burbujear antes de poner la siguiente porción. Se hace esto para evitar que el guineo se oscurezca. La sal tiene que ir siempre al final o cuando los guineos ya estén cocidos, para que no se oscurezca. Se les puede sazonar con un refrito, aumentar la arveja amarilla, previamente cocidas, lista para servir. Para completar, nos servirán el segundo plato, que es cecina de chancho. Para la preparación de este plato se corta la carne en filetes muy finos. Se adoba la carne con aliños secretos, se le pone a secar 2 horas al sol, para luego golpear con un mazo de madera y finalmente se le pone a la parrilla.
y para servir se lo acompaña con arroz, yuca o mote, ensalada y bastante agua de horchata, que es una bebida preparada con flores de hierbas aromáticas, como cedrón, hierba luisa, toronjil, esencia de rosas y entre otras que son las que aportan con un sabor especial a esta bebida. Finalizando nuestro rico almuerzo y con toda la predisposición, nos dirigiremos a nuestro primer atractivo, el Parque Eólico Villonaco. Este está ubicado a 30 minutos. Este parque genera energía limpia, desarrollado con tecnología de punta. Aquí podremos ver 4 torres, las que ya están instaladas, pero en total son 11 y forman parte de la generación de energía eólica producida por la fuerza del viento. Este cubre el 25% de la demanda eléctrica de la provincia de Loja. La energía eólica generada anualmente reduce con la compra de combustible diésel, que implica un ahorro de $13.260.000 al año, evitando de este modo la emisión de gases de efecto invernadero de 35.270 toneladas de CO2 al año. Para poder tener una mejor experiencia, la central tiene un centro de interpretación destinado a la recepción de visitantes. El recorrido inicia ahí con un video corto y una explicación sobre la construcción de la obra, donde intervinieron 250 ecuatorianos. Lo más espectacular que veremos es el cruce por el túnel de viento, donde comprobaremos la fuerte velocidad. Finalmente recorreremos por los senderos y mirador desde el cual podremos apreciar los 11 aerogeneradores. Verlos de cerca será una experiencia única para ustedes. Siguiendo con el recorrido, tomaremos nuevamente el bus y a 25 minutos llegaremos al centro histórico de Loja, donde nos dirigiremos a nuestro segundo atractivo, que es el Parque Central de Loja. Aquí se realizan las manifestaciones de religioso, cívico y político. A su alrededor se encuentran las edificaciones de gobierno como Municipalidad, Gobernación de la Provincia, Consejo Provincial, Casa Episcopal, Museo del Banco Central del Ecuador. Cercano al parque se cuenta con instrucciones bancarias. En el centro del parque está uno de los primeros monumentos que se colocó en la ciudad, en honor al benefactor de la educación lojano, el Dr. Bernardo Valdivieso de los Héroes. Enfrente encontraremos la Catedral Católica de Loja. Es una de las iglesias más grandes del Ecuador. Es de estilo eclíptico, con elementos historicistas, neoclásicas y corintios. Ha sido restaurada en 3 ocasiones, la última en el año 2004. La catedral es una iglesia que está conformada por 3 naves. Es de estilo semigótico y compone en su fachada 4 cuerpos rematados por una torre y su campanario. Uno de los elementos más sobresalientes que posee esta iglesia es un órgano alemán traído por Monseñor José María Macía. Siendo la iglesia matriz, aquí se recibe cada 20 de agosto a la imagen de la Virgen del Cisne, que es traída en romería desde la Basílica del Cisne. Una vez finalizado todo nuestro recorrido por el día de hoy, nos dirigiremos al Hotel Podocarpus, un hotel con habitaciones confortables, equipadas con wifi, televisión y agua caliente. Aquí ustedes podrán cenar y posteriormente dirigirse a sus habitaciones para que finalicen las actividades de evaluación y así poder descansar de este día lleno de aventuras y nuevos conocimientos. Nos vemos mañana.